Realmente empecé a estudiar Derecho y el título en especialista en Derecho Comunitario y Europeo porque me gustaba mucho el ámbito internacional del Derecho y normalmente en las universidades no se oferta un programa tan internacionalizado en el que se estudian asignaturas como arbitraje internacional o contratos internacionales que sirven muchísimo para si quieres como hacer una carrera más internacionalizada. Pero luego no sabía si me gustaba tanto el sector privado como el sector público y por eso empecé a estudiar la carrera de Ciencias Políticas porque está muy enfocada en las relaciones internacionales y me permitía pues un poco internacionalizar aún más la carrera de Derecho. En realidad aún no sé si quiero dedicarme al Derecho Público o al Derecho Privado, lo que sí que tengo claro es que quiero dedicarme al ámbito internacional. Primero me gustaba muchísimo, por ejemplo, la protección de los derechos humanos o la cooperación internacional entre países, pero luego hice unas prácticas que estaban totalmente relacionadas con el ámbito internacional privado y me gustó también muchísimo lo que son los contratos internacionales y la asesoría jurídica y legal internacional. Yo recomendaría el CEU porque me ha abierto muchísimo los caminos en el sentido de que igual yo cuando entré aquí, en realidad yo no tenía claro si quería hacer derecho, si quería hacer políticas, si quería hacer relaciones internacionales, no tenía igual una vocación clara de qué carrera quería estudiar, pero sin duda alguna el abanico de oportunidades y de ofertas que te ofrecen y que te las ponen a tu alcance fácilmente, o sea, no es que tengas que buscarte tú las prácticas, no es que continuamente te van ofreciendo y ofertando cosas para que te vayas al extranjero o para que te quedes aquí y las hagas aquí. Entonces, sin duda alguna lo recomiendo en el sentido de que te abre un abanico de posibilidades y que igual tú ni siquiera sabías que conocías.